Muy buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Pues ya ven, ya nos pintamos de Navidad, estamos muy contentos ya iniciando con las celebraciones de esta época mágica. Y bueno, hoy tenemos un tema muy muy interesante, yo creo que del que debemos estar, no creo, estoy segura de que debemos estar muy informados, que es acerca de la discapacidad infantil. Y justamente para eso tenemos aquí a una experta, una psicóloga, pero que además nos viene a hablar desde el corazón. Ella es Cecilia Rosales Vega, que nos viene a hablar de una serie de libros que es ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Hola Cecilia, pues bienvenida desde los libros. Un gusto que nos vengas a hablar de este tema tan interesante que te adelantaba antes de entrar al aire, que es muy importante como sociedad del que estemos informados y de, para que aprendamos a acercar a esas personas a la sociedad, aprendamos a acompañarlos y entender que finalmente son parte de esta sociedad y que debemos arroparlos. Claro que sí, Maru, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes y hablar de este tema que tiene tanta importancia para todos, que es el tema de la discapacidad infantil, que a veces nos pareciera un tema muy lejano, una situación que no tiene nada que ver con nosotros. Y resulta que no es así, ¿no? Que todos tenemos a un niño con discapacidad cerca o a una persona con discapacidad en nuestra familia o vamos a presentar esta situación en algún momento de la vida. De ahí la importancia de estar siempre cercanos a este tema. Sí, no, yo creo que indudablemente lo haces muy bien en tu libro. Bueno, tuve la oportunidad de leer este, que es Conócelo, cómo es y cómo cuidarlo. Pero tienes 5 libros, cuéntanos un poquito acerca de eso, Cecilia. Es en esta misma línea, ¿verdad? De hecho, tienen todos el mismo nombre. Así es, esta es una colección de 5 libros que edita la editorial Pax, en la que hablamos de la discapacidad infantil desde distintas perspectivas. Okay. En uno de ellos, que se llama Conócelo, que es el que tenemos por aquí, hablamos en relación a cómo es un niño con discapacidad, cómo cuidarlo, cómo acercarnos a él, cómo conocerlo, cómo saber cuáles son sus gustos y irnos de alguna manera metiendo a este mundo de la discapacidad para conocer lo que es una discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz u otros tipos de discapacidad que a veces nos parecen difíciles de comprender y me parece que es importante irnos adentrando, ¿no? Otro de ellos es el tomo que se llama Aliéntalo, en donde vemos ¿qué pueden hacer los niños con discapacidad cuando se hacen grandes? En donde podemos conocer personajes que han trascendido a pesar de haber vivido con una discapacidad, como por ejemplo Beethoven, que era sordo, Frida Kahlo, que era una pintora que tenía una discapacidad motriz, Eugen Bouchard, que es un fotógrafo ciego. Nos parecería increíble pensar que pudiera haber un fotógrafo que no puede ver, pero existe y hace unas fotos muy especiales. Y entonces lo que vemos es cómo podemos ir apoyando y cómo ir enfocando desde donde estamos en la sociedad a poder abrir espacios para que los niños con discapacidad cuando se hagan grandes puedan tener un trabajo, puedan hacer una participación en un oficio, una vida independiente, etc. Otro de los libros se llama Atiéndelo y en ese libro lo que hago es ir explicando cómo es cada una de estos tipos de discapacidad desde que nace un bebé hasta que llega a la adolescencia. Por ejemplo, ¿cómo es un bebé que no puede escuchar? ¿Cómo es un niño que tiene una discapacidad intelectual durante la primaria? ¿Cómo llega a la adolescencia un niño que no puede escuchar o que no puede ver? Y hacemos como una, de alguna manera, un relato evolutivo de cómo va el desarrollo de un niño con los distintos tipos de discapacidad. Y ahora van a salir la próxima semana, que vamos a presentarlos en la Feria de Guadalajara. Pues ya muy pronto. Ya el próximo sábado. Los 2 libros que faltan para completar la colección, que es el libro de Edúcalo, que habla de los aspectos educativos que se tienen que considerar para educar a un niño con discapacidad desde la casa, ¿no? Que la educación empieza en la casa, como últimamente se dice mucho. Y después en la escuela, ¿no? ¿Qué tipos de escuela? ¿Cómo podemos irlos incluyendo en una escuela regular? ¿Qué apoyos requieren? ¿Cómo es el entorno? Algunos testimonios de compañeros que han crecido con niños con discapacidad. Y finalmente el libro de Apóyalo, en donde lo que hacemos es hablar de cuáles son los tratamientos médicos y las terapias que se requieren para atender a un niño con los distintos tipos de discapacidad.
Oye, pues qué interesante, realmente tienes una gama muy completa acerca de cómo aceptar y cómo enfrentar esta situación, que finalmente es una situación que es algo que me gusta mucho de lo que hablas en el libro, o sea, el hecho de que una persona padezca cierta discapacidad, no lo hace discapacitado. Eso es algo que me gusta mucho, porque no es que hables de la persona como discapacitado, como una etiqueta, sino entender que es una cierta condición, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas más valiosas que pide tu libro, es justamente el que nos ayudes, porque realmente en la información que nos brindas, nos ayudas a comprender más a fondo el tema de la discapacidad y verlo desde otros ojos, ya totalmente distintos, más sensibles. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de tu libro, Ceci. Gracias, Maru. Qué bueno que te haya servido para esto. Sí, claro que sí. Oye, pero mira, nos estás contando ahorita de esta gama de los 5 libros, pero me gustaría que nos contaras un poquito acerca de por qué escribir este libro, por qué regalarnos este, porque aparte es un testimonio, ¿no? De alguna manera es un testimonio. Pero ¿por qué escribir este libro? Bueno, a mí me parece que la discapacidad es un asunto que nos concierne a todos, ¿no? Entonces yo creo que estos son libros para todos, no solamente para familias de niños con discapacidad, claro, o para maestros de educación especial o para médicos especializados en el tema, sino es un libro que sirve a toda la sociedad para ir sensibilizándose e informándose en relación a este tema que finalmente está muy cerca de todos y en donde cada quien puede poner su granito de arena para poder ir insertando a la sociedad, a estos niños, que si van creciendo de una manera muy parecida a como sus papás imaginaban que iban a ser, si no tuvieran esa discapacidad, pues va a ser mucho más sencillo que puedan ellos en el futuro conseguir un trabajo, estar en una escuela, e ir avanzando, ¿no? Y ser más independientes. ¿Por qué escribir estos libros? Pues en algún momento alguien me invitó a hacer este trabajo a partir de un ciclo de cine que organicé en relación a la discapacidad y el psicoanálisis. Y pues cuando me lo dijeron, pues me pareció que iba a ser algo muy sencillo. Dije, claro que sí, yo lo hago. Y es un trabajo que lleva 10 años, ¿no? ¡Wow! 10 años que no han sido pues continuos, ¿no? Son libros que se han escrito de manera interrumpida, ¿no? Porque se han hecho en la vida misma, ¿no? Se han hecho a partir del recorrido que yo he tenido la oportunidad de hacer, a partir de ser mamá de Lisa, una niña con síndrome de Down, que pues me ha ido llevando a conocer muchos lugares, que me ha ido enseñando cómo salir de situaciones que a veces han sido complicadas, o cómo ir adaptando el entorno para que ella pueda estar lo más incluida posible, como yo me imaginaba antes de que ella naciera, y que cuando llega un niño con discapacidad lo primero que aparece es como una condena de que tiene un diagnóstico determinado y que por lo tanto no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, no va a poder entrar aquí, no va a poder entrar allá. Y pues creo que lo que ha pasado con Elisa es que ella ha ido como abriendo puertas para que pues su vida sea lo más posible parecida a como hubiera sido si no tuviera una discapacidad, obviamente teniendo una serie de tratamientos y terapias y cuestiones en las que también hablo en los libros. Oye, qué interesante, porque efectivamente, como dices, 10 años, bueno, me decías fuera del aire que Elisa tiene 13 años hoy en día, pero yo creo que eso es algo de lo más valioso que se puede destacar de tus libros, que todo es con base en tu experiencia de estos 10 años, ¿no? O sea, ya no estás hablando de algo que no conozcas, es un tema que tú estás viviendo día a día y que a través de estos años, pues has ido tú explorando y de alguna manera das respuestas de preguntas que a ti te hubiera gustado que tal vez alguien te ayudara a resolver en su momento, ¿no? Claro, sí, pues a mí me hubiera gustado mucho tener como una guía de a dónde poderla llevar, empezar a ver que no soy la única persona que tiene que hacer este recorrido, ¿no? Claro. Y como sentirme más acompañada en una búsqueda que al principio es muy complicada y muy desgastante y que te toma en un momento en el que generalmente estás asustada, sí, o deprimida, claro, preocupada, con una serie de situaciones por resolver y pues lo primero que hay que hacer es ver qué atención darle, pero a la vez pues es una bebé que necesita también pues del cuidado normal de cualquier bebé, pues del cariño, de los juegos, de la interacción con la familia, y como que ir haciendo todo esto pues no es tan sencillo, ¿no? Y creo que el objetivo de los libros en gran medida
es poder hacer más fácil el recorrido de cada familia, que finalmente cada quien va a ir encontrando su propia receta, su propio camino para ir viendo cómo atender a su hijo, pero viendo qué opciones hay, viendo que hay muchas personas que han recorrido ya esos trayectos, a lo mejor puede ser un poquito más fácil y en compañía, ¿no? Y creo que eso es lo que es valioso. Sí, por supuesto, porque finalmente tú ya exploraste un camino y entonces dices, bueno, ahí están las piedritas, seguramente tendrán que ajustarlo a su situación particular, pero pues tú de alguna manera a través de tu experiencia, bueno, les regalas tu experiencia como para que al menos ya vean un caminito, ¿no? Porque de repente, bueno, ahorita nos hablarás al regresar del corte, pero yo creo que de repente hay tantas emociones que de repente sientes que el mundo se te cierra y las posibilidades son nulas y de repente esto te da la posibilidad de ver que hay muchas cosas para donde ir, muchos caminos para los cuales tomar, ¿no? Claro. Ceci, ¿te parece bien que vayamos a un breve corte? Con mucho gusto, claro. Bueno, amigos, no se vayan, estamos platicando con Cecilia Rosales acerca de sus libros ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Enseguida volvemos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta desde los libros. Estamos platicando con Cecilia Rosales Vega, que nos está hablando de sus libros ¿Qué hago con un niño con discapacidad? De nuestros amigos queridos de Editorial Pax. Cecilia, bueno, antes de irnos al corte hablábamos de que hay una mezcla de emociones cuando te enteras de que tienes, vas a tener un niño con discapacidad. Y entonces parte de tu trabajo es justamente es expresar lo que tú ya viviste en este camino durante 13 años de tener a tu angelito Elisa y todo lo que has vivido en torno a este aprendizaje, porque bueno, realmente debe ser un aprendizaje como la de todas las mamás, o sea, realmente con algunos matices, pero es lo mismo, o sea, entender al bebé y hasta que hoy en día tienes un adolescente, ¿no? Uh-huh. Pero algo decías que lo importante de tu trabajo es justamente el ir acompañando a estas personas que cuando sufren una situación así, una noticia, cuando perciben esta situación, esta noticia, pues sienten que se les cierra el mundo. Debe ser bastante complicado ese momento en el que te lo dicen y bueno, aceptarlo, y es un camino que no me suena nada sencillo. Sí, pues es un cambio de expectativa grande. Por allá hay un pequeño cuento en donde se dice que cuando una familia tiene un niño con una discapacidad, es parecido a alguien que fuera en un viaje, por ejemplo, a llegar a Francia, ¿no? Y que de repente le avisan que llegó a Holanda, ¿no? Entonces, pues tiene que hacer un ajuste de todo, hablar otro idioma, conocer otros lugares, mover sus reservaciones, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, pues pasa algo parecido, claro, ¿no? Cambia la expectativa de un momento a otro. Y a la vez, pues es una situación que a veces también
nos causa mucho dolor, nos preocupa mucho, claro, ¿no? Y pues generalmente los papás van saliendo poco a poquito adelante, y a partir de esta experiencia que me tocó a mí vivir, que para mí en un principio no fue nada sencilla, me he dedicado también a dar atención psicológica a las personas con discapacidad y a su familia, okay, para ir entendiendo este proceso que es bastante complicado y que cada familia vive distinto. Uh-huh. Algunos, como tú dices, saben antes de que nazca el niño que va a tener una discapacidad, otros lo saben en el momento del nacimiento, u otros lo van descubriendo semanas o incluso meses después, ¿no? A veces tardan los diagnósticos hasta años en tenerse. Uh-huh. Y entonces, pues cambia toda la expectativa que se tenía, los planes, la forma de entenderlo. Y ocurre también que a veces se nos mezclan ideas que hay de la discapacidad que no tienen que ver con lo que en sí mismo es esta condición. A veces pensamos que la discapacidad es una enfermedad, y la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida en la que a lo mejor cuesta trabajo utilizar alguno de los sentidos o aprender con rapidez, ¿no? Sin embargo, los niños con discapacidad no están enfermos, ¿no? Uh-huh. También la discapacidad muchas veces se confunde con la psicosis o con la locura, y se piensa entonces que un niño con discapacidad va a ser un niño con una mala conducta, que puede agredir, que va a ser alguien que nos va a estar como sacando de nuestro esquema cotidiano, o que puede ser alguien que pueda dañar en un momento dado, y entonces se genera un rechazo, ¿no? Y pues la discapacidad no es una enfermedad, no se contagia, ¿no? La discapacidad claro, claro, no es lo mismo que la locura, ¿no? Porque finalmente un niño con discapacidad también va desarrollando una estructura psicológica que le permite irse relacionando e interactuando con los demás con su propia condición, ¿no? Entonces, pero se mezcla eso, todo esto. Sí, es muy importante eso que dice Cecilia, porque efectivamente tu libro hace que tomemos como otros anteojos y veamos la discapacidad justamente no como una enfermedad, que yo creo que es una de las cuestiones que por ignorancia se confunden más a menudo, y uh-huh, finalmente me gusta mucho cuando dices es que es una condición de vida, ¿no? Incluso hay una parte de tu libro que me pareció muy, muy interesante, que decías, de alguna manera todos somos discapacitados en algo, porque claro, lo que tienes es como cierta dificultad para realizar alguna actividad. Uh-huh. Y pues aquí algunos, todos tenemos algunas discapacidades en eso. No todos hacemos todo, ¿no? Claro. Nada más que, bueno, quizá en estas personas, pues estará tal vez más marcado, ¿no? Esa imposibilidad tal vez de hacer las habilidades, bueno, digo, las capacidades para hacer alguna actividad, pero también a través de terapias, a través de otras cosas, también se puede ir acrecentando esta posibilidad de que ellos puedan llegar a realizarlo, igual y no como el resto de las personas, pero sí realmente de una manera bastante buena. Claro. Entonces, ¿cómo a veces, si partimos de este supuesto de es que están enfermos y les ponemos la etiqueta de enfermos, nosotros mismos de alguna manera colaboramos a obstaculizarles más el camino, ¿no? Y qué absurdo es, porque finalmente eso es gracias a nuestra ignorancia, ¿no? Uh-huh. O sea, y entonces yo creo que trabajos como el tuyo justamente lo que logran es que la gente tenga la visión de esta situación de la discapacidad desde una perspectiva totalmente distinta. Y aparte algo que me interesó muchísimo en tu libro es que nos das un dato que dices que en el mundo existen más de 500 millones de personas con discapacidad. O sea, hay muchas personas con discapacidad, y en México nos hablas tan solo de que hay cerca de 6 millones de personas con discapacidad, y que te decía antes de entrar al aire, de que muchas veces tú te metes en tu pequeño mundo y no te das cuenta que están ahí. Uh-huh. Y de lo importante que es nuestra responsabilidad como sociedad también de darnos cuenta que están ahí, abrirle las puertas y acercarlo a la sociedad como cualquier persona. Claro. Claro, sí, finalmente la discapacidad está muy cerca de todos, ¿no? De ahí la importancia de pensar que estos libros son para todos, ¿no? Claro. Se calcula que el 10% de la población tiene alguna discapacidad, uh-huh, y si a esto le sumas que con la persona con discapacidad viven al menos otros, claro, dos, o a veces cuatro, ¿no? Podríamos pensar que de una u otra forma todos estamos involucrados con este tema, uh-huh, en distintos momentos de la vida, ¿no? Lo que pasa es que como se mezcla con estas cuestiones que a veces causan tanto miedo, pues se hace como un rechazo
que nos hace pensar que este tema no tiene que ver con nosotros o que a nosotros sí. No nos va a pasar. Pero finalmente, pues, la discapacidad es una condición humana que acompaña a la mayoría de las personas de una u otra forma durante el transcurso de su vida, ¿no? Y de ahí la importancia de acercarnos y de conocerla y de ver cómo atenderla. Sí, claro, y de aprender. O sea, realmente yo creo que algo muy importante es aprender y aceptar, así como aceptas a la otra persona con discapacidad o sin discapacidad, o sea, aprender a integrar a esas personas a nuestro núcleo social es muy importante, porque de alguna manera eso ayuda a que los favorezcamos, ¿no? A que ellos vayan avanzando también en su camino, porque si nosotros con esta, como pareciera de repente como un cierto miedo incluso a hablar del tema, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante de cómo a veces queremos como suavizar, y lo dices muy bien en tu libro, suavizar las palabras, y entonces, pues lo importante es decir las cosas como son, o sea, son personas con discapacidad, y eso es algo, hay una parte en tu libro que me gustó muchísimo que dice, cuando tú hablas de que existen personas con discapacidad, no se niega que existe una discapacidad, o sea, está ahí, ni se disfraza con palabras suaves, eso me agradó mucho, pero tampoco es la parte más importante, o sea, pareciera que al decir es la persona con discapacidad, ya no tiene ninguna opción, ¿no? Y creo que lo que debemos entender es que hay diferentes clases de discapacidad, que aparte es algo muy importante de tu libro, que nos dices, bueno, hay discapacidad auditiva, hay discapacidad visual, hay discapacidad motriz, hay discapacidad intelectual, ¿no? A veces se pueden combinar, pero no siempre todos tienen todo, que es otra de las cosas absurdas que a veces pensamos, ¿no? Claro, no todos tienen todo, ni en el mismo grado, ¿no? Ni en el mismo momento. Y hay que ir atendiendo las prioridades para que la persona pueda rehabilitarse. Y la rehabilitación consiste en ver cómo puede adaptarse, como tú dices, a su entorno social, ¿no? A su familia, a su escuela, a sus fiestas, a sus amigos, a los primos, pues a los tíos, abuelitos, como ir viendo qué se necesita para que un niño pueda ir creciendo de la manera más parecida posible a que si no tuviera una discapacidad, a partir de las terapias de la rehabilitación, ¿no? Y a la vez no olvidarse que es un niño, antes que nada, claro, que tiene un nombre, que tiene sus gustos, que tiene habilidades para ciertas actividades o deportes, que tiene preferencias para estar con ciertas personas, que establece vínculos significativos con otros amigos si se le permite y se le da esta oportunidad. Entonces creo que, bueno, pues aquí es como abrir una vertiente. Por un lado, hay que atender al niño como si no tuviera una discapacidad, okay, y a la vez darle las herramientas, tratamientos médicos y terapias para que pueda realmente insertarse a ese espacio, a ese mundo. Oye, fíjate que ahorita que te estoy escuchando me estaba acordando justamente del título de tu libro, ¿no? Que en algún momento, bueno, el título supongo que surge de cuando tú hiciste esa pregunta, ¿qué hago con un niño con discapacidad? Y la respuesta que te dieron fue, pues lo mismo que con un niño que no tuviera esa discapacidad, ¿no? O sea, pareciera tan elemental, pero te escucho y efectivamente, o sea, esto que me estás narrando de lo que necesitas poner atención para un niño con discapacidad, aplica también perfectamente para un niño que no tiene una discapacidad. Claro. Nada más con algunos matices, ¿no? Sí, de alguna manera esta colección de libros puede ser también una guía, un acompañamiento para los papás de los niños sin discapacidad, ¿no? Porque a lo mejor a partir de esto pueden apoyarlos mejor en ciertas pequeñas discapacidades que a lo mejor no se ven tanto, que son menos evidentes. Claro. Y porque antes que nada, pues somos sus papás, y vamos acompañando su crecimiento, su desarrollo, y finalmente todos van a tener obstáculos, van a tener algunos problemas, van a tener situaciones físicas que no los apoyen al 100%, ¿no? Y sería muy bueno como tener también ese ojo para ir apoyando a los niños independientemente de que tengan o no una discapacidad. Sí, de acuerdo. Y yo creo que algo que también es de destacarse es esto que mencionas, se relaciona mucho con lo que acabamos de hablar hace un momentito, que es cuando tiene una persona o un niño una discapacidad, por ejemplo, auditiva, pareciera que todo lo que tendría que hacerse con ese niño tiene que ver con cuestiones para esa discapacidad en particular. Y algo que me decías fuera del aire y que me parece interesantísimo y lo que me gustaría que compartieras, es que no es solamente atender eso, sino que es toda una serie de cosas que se tienen que manejar de manera integral para ayudar al desarrollo del niño. No es solamente ir a la terapia para ayudar al tema del
del oído, sino un conjunto de cosas que yo creo que es otra cosa también muy importante, el tema de entender que el hecho de que tenga esa discapacidad en particular no involucra que solamente atiendas eso en particular, sino todo un entorno. Claro, sí, somos seres integrales, ¿no? Y a veces pensamos que un niño con discapacidad intelectual pues no requiere una terapia física, ¿no? Que estrictamente es una terapia para mejorar el movimiento. Pero si pensamos que el movimiento es la base del aprendizaje, pues podemos pensar que un niño con discapacidad intelectual, en la medida en la que tenga un mejor manejo de su cuerpo y una mejor movilidad, va a tener a la larga muchos menos de aprendizaje, muchos menos problemas de aprendizaje que los que tendría si no recibiera esta terapia, ¿no? Entonces todos necesitamos de todo finalmente, los niños con discapacidad pues más, ¿no? Y no tenemos que estar peleados con que no nada más el niño que no puede moverse requiere terapia física y el niño que no puede oír requiere terapia auditiva, sino finalmente en la medida en la que se le dé un tratamiento integral, pues estos niños van a salir mucho mejor, ¿no? Sí, que volvemos justamente al mismo punto que dices, con discapacidad o no, pues somos seres integrales, y que también es como cualquier niño, o sea, como cualquier niño que necesita ir al colegio y aprender cuestiones del colegio, pero también necesita el acompañamiento de la familia, y también necesita hacer un deporte, y también necesita una buena alimentación. O sea, volvemos a tal vez sí, efectivamente serán tal vez situaciones totalmente distintas en algunas cuestiones, pero en general los ejes son los mismos que con cualquier niño. Sí, sí. Y es que eso es algo bien importante que tú destacas, que me encantó. Sí, así es. Yo en algún momento que me llamó una amiga, dije, pues, es que ¿qué voy a hacer con Elisa? ¿No? Y ella me dijo, pues lo mismo que hubieras hecho si no tuviera ella una discapacidad, ¿a poco no la hubieras acompañado? ¿No? Y entonces como que me cambió ahí la perspectiva del asunto y dije, bueno, lo primero es que yo soy mamá de Elisa, y tuviera una situación de ese tipo más adelante o en otro momento o desde el principio, pues la voy a acompañar. Y ya de ahí, bueno, todo lo demás hay que hacerlo, pero como una siguiente etapa, ¿no? También muy importante, pero no puedo descuidar esa labor de mamá. Claro. Y esa relación y esa posibilidad de vincularse, que de ahí parte, pues, como también una posibilidad de desarrollo en ella para el futuro y para nosotros también como familia, ¿no? Y claro, poco a poco también va permeando a su entorno social, ¿no? Pues es que eres su compañera, finalmente eres su compañera número uno, ¿no? Pues sí, y si me dedico a darle terapias, pues claro, va a estar un poco complicado que podamos tener esa relación de mamá-hija, ¿no? Hay algo que realmente me conmovió en tu libro, y es justamente que dices, la primera vez que la observaste a los ojos y que dijiste, ¡ay, hay alguien ahí, qué bien!, ¿no? O sea, sí, verlo ya desde un punto, desde el corazón y desde el amor que le tienes al hijo, y no tanto por el tema de las historias que te estás contando también de la sociedad, del por qué sucedió esto, del reproche hacia por qué sucedió que tuviera esta condición, sino trabajar desde la aceptación y desde el amor. Eso es algo maravilloso. Sí, porque en un principio, con todos los diagnósticos médicos, claro, que dan y todo, pues uno ve ahí un bebé con cara de diagnóstico, ¿no? Y estás viendo a ver a qué hora va a presentar qué problema y qué más le va a pasar, y te recuerdan a lo mejor escenas de otras situaciones muy complicadas que han vivido otras personas, y pues resulta que no, o sea, que antes que nada es un niño, en este caso una niña, y pues tiene una vida por delante. Hay un ser humano único e irrepetible, que es el que empieza a vincularse con su mamá, con su entorno, con su familia, y que pues va abriendo, como decía hace rato, espacios, puertas para ella seguir creciendo, y pues los que alcancen a caber por esa puerta que ella abra, que vayan entrando, ¿no? Fíjate, sí, sí, qué lindo, porque finalmente con cualquier niño es un bebé que te está gritando, te necesito, mamá, ¿no? Sí, y quiere jugar, y quiere comer, claro, y quiere estar calientito, y quiere que lo diviertas, ¿no? No necesariamente un bebé quiere estar en terapia, sí, ¿no? Claro. Obviamente algunos niños requieren tratamientos médicos, ¿no? Que a veces son muy complicados. A veces los niños con discapacidad nacen con malformaciones o con situaciones que se requieren atender a partir del área médica, y ahí estamos entrando en otro terreno, ¿no? Que si bien es cierto que muchos niños con discapacidad presentan problemas médicos,
no todos los presentan, ni tampoco todos los presentan para siempre, ¿no? Que ahí estamos deslindando lo que es la enfermedad de la discapacidad. Claro. Y pues sí, hay veces que hay que someterlos a tratamientos médicos que no quisiéramos. Aparte está el área de rehabilitación, que son todas las terapias que no tienen que ver con el área médica, sino que sea precisamente un área que les ayuda a habilitarse, a funcionar en su medio social. Y bueno, pues todo lo que estamos comentando que tiene que ver con la vida normal de ese niño, como si no tuviera una discapacidad. De acuerdo, Cecilia. Oye, ¿te parece bien si vamos a otro breve corte? Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan, estamos platicando con Cecilia Rosales. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta. Desde los libros estamos platicando con Cecilia Rosales acerca de su libro, ¿qué hago con un, bueno, sus libros, ¿qué hago con un niño con discapacidad? Bueno, Cecilia, antes de irnos al corte, pues estábamos hablando de esto, de cómo asumir esta situación de tener un niño con discapacidad y entenderlo, que es como cualquier niño que está gritando, mamá, te necesito, que te está diciendo a través de sus ojitos, te amo, mamá, ¿no? O sea, estoy aquí y te necesito. Y en este rollo yo creo que sí, de las emociones, o sea, de cómo lidiar con las emociones, que es algo que cuando yo leía tu libro me doy cuenta, así de cuando te dan una noticia así, pues estás como pues con miles de cosas, los consejos de los médicos, los consejos de la familia, o sea, como que yo creo que debe ser un momento muy asfixiante de repente, y que dices, ya, o sea, déjenme paz con mi niña y yo lo voy a resolver. Y entonces, ¿cómo a través de la aceptación, o sea, finalmente la aceptación de la situación? Y yo creo que hay una parte de tu libro que lo dices muy bien, que es ese tema de, ¿para qué nos sirve estar reprochando que ya sucedió, no? Y que muchas veces nos pasa eso, y no solamente en una situación así, sino de cuando nos sucede algo, más bien estamos pensando, ¿pero por qué a mí me pasó esto? Pero tal. Si, en lugar de ponernos en la situación actual y decir, bueno, ¿cómo voy a resolverla, no? Eso te da, yo creo que cuando logras dar este paso, que no debe ser sencillo, o sea, del sufrimiento que te da una noticia, al aceptar y al decir, bueno, a partir de aquí voy a caminar, este proceso me gustaría que nos compartieras cómo se vive. O sea, es muy breve, obviamente, porque pues yo sé que ha sido un proceso de 13 años, pero ¿cómo se vive dar este salto del, ay, ¿por qué a mí? Y ya del decir, ya está aquí y vamos a resolverlo y vamos a estar bien. Ok, bueno, yo creo que cada quien lo va viviendo de maneras diferentes, ¿no? Para mí, en algún momento fue esta experiencia que te contaba hace ratito
de mi amiga que me dijo, pues haz lo mismo, que uh-huh. si no hubiera tenido una discapacidad, ¿no? Acompáñala igual. Y hay otro momento también en el que a mí me pasó que cuando nació Elisa, los primeros días, en vez de ver amigos y mucha gente conocida, me tocó que llegaran personas que nunca había yo visto, ¿no? Que tenían hijos con discapacidad. De alguna manera, como dices, se vuelve un tema tabú. Claro. Y es difícil para las personas cercanas acercarse y ver cómo abordar este asunto, uh-huh. porque a su vez también ellos están en un momento complicado y también tienen muchas emociones por resolver, ¿no? Entonces a veces lo que pasa, o al menos lo que a mí me pasó, es que le daban mis datos a algún amigo que había tenido un hijo con discapacidad o algún médico que sabía del tema, ¿no? Y entonces los primeros días después de que nació Elisa tuve muchas experiencias de este tipo. Me tocó conocer a mucha gente que tenía niños con discapacidad y me hablaban de su experiencia y me contaban cómo iban saliendo adelante y me hablaban que después llegaba un momento en que pues ya tú disfrutabas a tu hijo y yo me preguntaba lo mismo, pero pues ¿cómo? ¿Cómo y cuándo, no? ¿Cuál sí, claro. es el momento? Y en algún momento de esos llegó un papá de un niño con síndrome de Down, que en aquel tiempo tenía como 10 años, y pues llegó así a la casa, timbró en la mañana, yo ni me imaginaba, y él llega y me dice, oye, me mandó fulanita, que es mi amiga, y me dijo que viniera a platicarte de mi hijo, ¿no? Uh-huh. Que se llama Alonso, y me empezó a platicar de él, ¿no? Y y entonces yo le decía, pero precisamente esto, ¿pero cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo fue que en algún momento dejaste de sentirte triste, ¿no? Uh-huh. O sea, en algún momento te dejas de sentir triste o ya siempre va a ser así. O se queda ahí el sentimiento uh-huh. siempre. Y me decía, no, me dice, tú no me preguntes cómo, pero un día te levantas y se quita todo. Ves a tu hijo y dices, pues este es mi hijo, y queda atrás todo el demás sentimiento de un momento a otro. Uh-huh. Eso me dijo él. Y me dice, y triste es cuando alguien se muere. Él era viudo, ¿no? Y acababa de morir su esposa unos meses atrás. Y entonces me di también cuenta de la diferencia entre la pérdida que tiene que ver con la muerte uh-huh. y la pérdida de expectativas, de ideas, ¿no? Y hay un abismo de diferencia, ¿no? Entonces ahí también yo me di cuenta de la diferencia entre perder a alguien definitivamente a cambiar expectativas, entender que hay que hacer otras cosas. Y efectivamente un día, no me preguntes cómo, pero te levantas y ves a tu hijo y dices, este es mi hijo, y empiezas a disfrutarlo de otra manera, como que algo pasa, al menos a mí también me pasó como él, uh-huh. que sí me cambió esto, acompañada por estos papás que te comento que en algún momento me visitaron o me hablaron por teléfono, y por estas dos intervenciones, ¿no? La de acompañada igual que si no tuviera una uh-huh. discapacidad, y está viva, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hacer, ¿no? Disfrútala porque está viva. Y ahí fue cuando hubo un cambio también muy importante de cómo ver a Elisa. Claro. ¿Y qué sentiste ya ese día que te levantas y dijiste, ya pasó esto? Pues no sé, empieza uno a decir, bueno, vamos a bañarla, vamos a ponerle claro. esta ropita. Es una energía distinta. Ajá, vamos a, ¿no? También en el caso de ella, ella tenía que someterse a una operación de corazón a los 5 meses. Uh-huh. Entonces, una vez que pasó también ese proceso, fue diferente, ¿no? Como que ya pensando que ella iba a estar pues estable y que iba a estar viva, pues las cosas empezaron a ser distintas, ¿no? Y antes de la cirugía, pues fue prepararla mucho para que estuviera lo más fuerte posible y pues para que llegara en las mejores condiciones y pudiera como pasar esa etapa y bueno, entonces ya empezar a construir otras cosas. Claro, mira qué interesante, pues empezaste a trabajar hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. ya no fue el reproche, el por qué, sino el para qué, sino el bueno, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Sí, a ver y ahora. Y eso te da una energía totalmente distinta. Sí, así es, de repente ocurre y empieza a cambiar todo y pues empezamos a recuperar las expectativas que teníamos uh-huh. antes de que naciera. Y se trata finalmente de eso, ¿no? Porque sí son tus expectativas, claro, ¿no? De volver a vivir lo que uno esperaba vivir con ese bebé, uh-huh. que era que pues
jugar con él, darle de comer, llevarlo a los lugares donde te gustaba ir cuando eras niña, cantarle las canciones que te gustaban escuchar, divertirte con ella, que interactúe con su hermano, con tus amigos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues la vida también te va cambiando, ¿no? Oye, Cecilia, y tienes un concepto bastante, bastante bueno en tu libro, acerca del cual me gustaría que le hablaras al auditorio, es este de discapacitarte. ¿Qué significa esto de discapacitarte? Bueno, discapacitarte es un juego de palabras, es una palabra que inventé a partir de toda esta experiencia, en la que está la palabra discapacidad y la palabra arte. Por ahí en medio también podríamos ver escondida la palabra psicoanalizarte. Y lo que podemos tomarle en el orden que queramos, lo importante es entender que la discapacidad es una condición de vida, pero que para entenderla se tiene que acercar uno con mucho cuidado y tiene que tener de alguna forma como, como una intención de hacer un arte a partir de la discapacidad, ¿no? También las personas con discapacidad tienen una forma de expresarse muy especial a partir del arte, y creo que es una manera de acercarnos y de conocerlo. A mí me ha tocado conocer muchas pinturas que han hecho, muchos objetos muy especiales, ¿no? Que trabajan con papel corrugado, que trabajan con vitrales, que trabajan con pintura, que trabajan, algunos escriben, fotografías, ¿no? Y creo que el arte es una manera de acercarnos a la discapacidad, así como también es un arte vivir la discapacidad, ¿no? Y en ese sentido fue que se hizo esta palabra. Y como una forma también de decir a la sociedad, en este mundo que constantemente nos está invitando a capacitarnos, a aprender más, ¿no? A tener más, ver las cosas del otro sentido, y por qué no discapacitarnos, ¿no? Darnos cuenta qué es lo que nos falta, qué es lo que no entendemos, cuáles son las cuestiones que tendríamos que rehabilitar de nuestra vida para estar de otra forma, para estar mejor, ¿no? Y pues permitir que la discapacidad sea una cuestión que enriquezca la vida y no que la obstaculice o que genere más problemas de los que en general aparentemente crea, ¿no? Entonces, por ahí fue la palabra, y así nombro yo también a un espacio que tengo para dar atención psicológica a personas con discapacidad y su familia, que es un espacio que se llama Discapacitarte, y que también se dedica a sensibilizar, informar a partir de talleres, a partir de programas que hemos trabajado en algún momento en la radio, y pues los libros también son de alguna manera parte de Discapacitarte, ¿no? De extender este tema, de acercarlo al mundo, no como una cuestión que dé miedo y que genere temor y rechazo, sino de una forma amable, de una forma agradable, en donde veamos que pues, nos tenemos que acercar al mundo de la discapacidad infantil, pero que esto nos parezca algo atractivo, que nos va a beneficiar. No nada más nos vamos a beneficiar a ellos, sino nosotros nos vamos a enriquecer. Claro, no, realmente cuando leí ese concepto de discapacitarte me pareció muy interesante, y creo que efectivamente cuando te discapacitas ves totalmente las cosas de una manera distinta, ¿no? Cecilia, pues ya nos vamos a tener que ir, pero me gustaría que además de invitar al público a leer tus libros, sobre todo a las personas que tengan en casa a pequeños con discapacidad, les dieras algún tip, y ya con esto despedidos porque nos quedan solo un par de minutitos, y pues me gustaría que nos despidiéramos con eso, Cecilia. Se va muy rápido el sí, tiempo. Rapidísimo. Pero pues yo lo que diría, que a lo mejor es algo que hemos ya comentado, es que cuando alguien tiene un niño con discapacidad o está cerca de él, ya sea porque es su maestro o es papá de uno de sus amigos o es su amigo, y cada vez en este mundo nos va a ir tocando más participar y trabajar con gente con discapacidad en esta idea de la inclusión, en la que no solamente los niños y las familias con discapacidad tienen que integrarse al entorno, sino que la sociedad y el entorno tienen que hacer lo posible para que ellos estén incluidos, ¿no? Que se llama este término inclusión, ¿no? En donde todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto funcione. Entonces, yo lo que diría es que les abramos un espacio en el lugar donde estemos, así sea un lugar pequeñito, así tengamos un trabajo que nos parezca que nada más puede entrar una persona,
como que abrir un espacio en donde estemos, ¿no? Y a las familias de los niños con discapacidad, pues les diría lo que hemos dicho, que se acerquen a la discapacidad de su hijo sin miedo, pero que antes que nada vean que es su hijo, que es un niño, que tiene sus gustos, que tiene sus afectos, que tiene sus habilidades, y que le ayuden y lo acompañen a desarrollar esa parte, y además pues ya les den todos los tratamientos y terapias que requieren para poder realmente insertarse en la sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que diría. Y para eso tienen una excelente guía con estos libros de ¿Qué hago con un niño con discapacidad? De Cecilia Rosales Vega, de Editorial Pax. Y bueno, Cecilia, pues nos tenemos que despedir, ha sido un gusto tenerte desde los libros. Muchas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia tuya a través de los libros, pero aparte todo lo que has aprendido en este camino. Y pues yo creo que es una gran herramienta para sensibilizarnos acerca de este tema tan importante que debemos de asumir como sociedad, la discapacidad. Muchas gracias, pues ojalá que sean muy útiles para todos y pues seguiremos en comunicación. Claro que sí, pues esperemos que luego nos vienes a contar del nuevo libro, porque seguramente esto no va a acabar aquí. Bueno. Bueno, amigos, pues nos tenemos que ir ya, nos vemos el próximo lunes, ha sido un gusto estar con ustedes, cuídense mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.